Ahora sí, le pedimos al senador Zamora, que tiene su espacio hasta por 5 minutos. Presidenta. Con su venia, presidenta. Adelante. Gracias. Estimadas compañeras y compañeros senadores, nuestro país siempre ha buscado tener una relación respetuosa y constructiva con todos los pueblos y gobiernos del mundo. La línea de acción internacional de México se basa en el derecho internacional, pero también en los valores de paz, entendimiento mutuo y prosperidad compartida. Con el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, México inició una profunda transformación política que trasciende en todos los aspectos sociales y económicos, y la diplomacia mexicana debe transmitir al mundo este proceso y también sus resultados. Nosotros guardamos, como he mencionado, una afable relación con nuestros hermanos latinoamericanos. Cuando convivimos con ellos, nos damos cuenta de la gran similitud que existe en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestros valores, pero también en los retos, problemáticas y necesidades que se deben satisfacer. Por eso, reconozco el esfuerzo de esta administración y en particular del canciller Marcelo Ebrard en materia de relaciones bilaterales, porque ha sido claro el mensaje de que en los 32 países que constituyen a los países de América Latina, ellos son principalmente o tienen prioridad en las relaciones de la política exterior de nuestro país. Eso se tradujo durante el primer año de gobierno en la acreditación de 13 embajadores de México en países de América Latina y el Caribe, así como de 7 embajadores de estos países en nuestro país. Un tema que yo quisiera resaltar es aquel relacionado a las acciones diplomáticas que se han emprendido por parte del secretario para atender también desde el exterior la problemática migratoria o el fenómeno migratorio que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Y por eso traigo a relieve el impulso que se ha dado a la implementación del Programa de Desarrollo Integral para El Salvador, Honduras y Guatemala, y por supuesto de México, y por tanto la implementación de las medidas que recomendó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Así, el gobierno del presidente López Obrador ha buscado reorientar la política exterior para contribuir al desarrollo social y al ámbito de la pobreza e inseguridad en Centroamérica, ya que son las causas principales de la migración forzada hacia nuestro país y posteriormente a los Estados Unidos en la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Como resultado de esto, se han suscrito varios convenios con los países centroamericanos. El día de ayer, en las Comisiones Unidas de América Latina, el Caribe y de Relaciones Exteriores, aprobamos un convenio que va a fortalecer el transporte aéreo entre El Salvador y México. Entonces, eso es una muestra de que las medidas que fueron recomendadas por la CEPAL se están implementando para de esa manera reducir los flujos migratorios a nuestro país, porque son acciones que promueven el desarrollo económico y social en esos países. Sin ser óbice de lo anterior, también debemos ser muy enfáticos en mencionar que por ningún motivo México debe aceptar convertirse en un tercer país seguro, pero debe mantenerse la firme política migratoria que se sustenta bajo postulados internacionales y de la legislación mexicana, que prioriza el trato humanitario y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas que se encuentran en tránsito, que son migrantes en nuestro país, para generar una migración segura, ordenada y también regular. En este contexto, yo recibo con mucho agrado la noticia de que el canciller había manifestado al presidente Trump de manera directa la negativa de nuestro país en convertirse o en aceptar convertirse en un tercer país seguro, que además en un Twitter estaba leyendo del canciller que manifestó que ese es un mandato que tiene del presidente de la República, pero también
que deriva de un consenso que hemos alcanzado todas las fuerzas políticas representadas en este Senado. Por eso, en el Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos que solamente a través de la negociación y el diálogo se puede involucrar a los gobiernos de los países que resienten el fenómeno migratorio para la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo, con el fin de desactivar dicho fenómeno en la región. Perdón, presidenta, ¿va a ser una sola glosa? Entonces, para que se considere el tiempo, gracias. Ahora bien, la política exterior de México siempre ha sido motivo de orgullo. Los miembros del Servicio Exterior Mexicano históricamente han sido dignos representantes de los valores de fraternidad de nuestro país. Las gestiones del presidente de la República y del canciller, hay que mencionar que fueron puestas a prueba en este año de ejercicio que tienen con la situación que se suscitó en torno a la República Bolivariana de Venezuela. Yo resalto que la posición de México fue congruente con la doctrina Estrada, sin emitir juicios ni alzarse nuestro país como un juez todopoderoso a más de 3.600 kilómetros de Caracas. Nuestro país se mantuvo en una posición digna que no calificó la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno extranjero para denigrar así su soberanía. Reconozco también, sin embargo, las acciones que realizó el canciller al manifestar de manera respetuosa la preocupación por la crisis humanitaria que es evidente en Venezuela, haciendo gestiones para facilitar el ingreso de ayuda internacional, privilegiando el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Por otra parte, la relación entre México y Estados Unidos y Canadá se mantiene como una de las más maduras e institucionalizadas de todo el mundo. El primer año de gobierno ha sido motivo para multiplicar los contactos con actores políticos, económicos y de la sociedad civil en diversos temas. Con Canadá, por ejemplo, este año se conmemora el 75 aniversario de relaciones diplomáticas en temas diversos como agronegocios, capital humano, comercio, energía, medio ambiente, cultura, entre muchos otros. Consideramos que la relación con Estados Unidos de América debe fundarse en un diálogo respetuoso, fluido y constante, basada en la cooperación, el respeto y las amistades, que son una cualidad que trasciende a cualquier coyuntura política. Como prueba de ello, en mayo de 2019, la Cancillería y el trabajo también del personal diplomático logró eliminar los aranceles impuestos a las importaciones de acero y aluminio originadas o que cuyo origen fuera nuestro país. Por eso, compañeros, queremos reconocer en general la buena gestión que ha realizado la Cancillería mexicana. Sabemos que el contexto político internacional cada vez afecta más a los países y por eso es necesario realizar una lectura muy puntual de todos los fenómenos que se están suscitando en todo el mundo para poder hacer una crítica constructiva y objetiva del trabajo de la Presidencia de la República en materia de relaciones exteriores. En el Partido Verde Ecologista de México reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando desde las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, en donde participamos, para contribuir al multilateralismo que creemos México siempre ha enarbolado. También consideramos como un punto medular atender la cuestión o el combate al calentamiento global, al cambio climático, como un eje principal de la política de relaciones exteriores. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con el presidente de la República, así como con todas las fuerzas representadas en este Senado, cuando tengan la finalidad de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero también de la política exterior de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador Zamora Guzmán.